Neos y la iniciativa Avengers, que es cuando ya desbloqueas el multi. Pues reuníos. Es que creo que no, que la campaña no es de dos jugadores nunca, ¿eh? La campaña no, pero a mí, yo he leído como que dentro de la campaña te aparece como un mapa o algo así y hay misiones de multijugador. Serán las zonas de guerra estas, ¿no? No, las zonas de guerra parece otro modo. Parece como un modo horda. Ah, pues Esa vamos a es darle a... la impresión que me da, ¿eh? Que luego ya. Vamos a darle a reuníos. Dificultad difícil, always. Difícil, ¿no? Hombre. Sí, pues, si no, si no va a ser muy fácil. Vale. Vamos a ver qué tal. Para el que no lo sepa, gracias a Square Enix que nos ha enviado una key para probarlo. Entonces iremos informando de esto cada 20 minutos. Vamos a ver qué tal el vídeo. Han metido a la nueva, la del arco, ¿no? Sí. Venga, va. Sí, lo bueno de este juego es que Crystal Dynamics es lo que me han comentado, que los DLCs, que ahora han empezado con los DLCs, son gratuitos. Que eso es de aplaudir. Porque los DLCs tienen que ser gratuitos. Ole. Y entonces te dan a nuevos personajes y una campaña nueva que dices, hostia. Aunque sean 4 o 5 misiones, pero está guay que tenga su historia. Eso está genial. Pone a tragarse el vídeo. Sí. Va a Marvel. Estoy yo Apellido aquí. Khan, ¿sabes? Kamala se llama. Kamala Khan. Su tatarabuelo la lió por todo el mundo. Verás, no habrá multi y estaremos aquí. Bueno, pero comentando un poco. Que sí que hay multi, que lo he mirado. Va a ser muy gracioso. Mira, los Avengers. Acabamos de aterrizar. Yo voy un poquito adelantado. A ver cómo te dejen manejar a la chica. Más o menos por la segunda misión ya, es broma. Estoy ya terminando el juego. ¡Míralo! ¡Qué guapo! ¿Ya la puedes mover? Sí. Está, se ve genial, mejor que el Cyberpunk. Qué guapo, tío. Es como un... Puedes hacer fotos. Como un museo. Qué guapo. Míralo al mostrador. Voy al mostrador. Qué guapo. De la El accesibilidad del Avengers mando, la odio. finalista. ¿Cómo? Hola, qué guapo, que tengo que coger cómics. A jugar a las maquinitas. Qué guapo, es como un museo. Conocimiento Es una táctico.
una convención de... ¡Ay! ¡Joder! ¡Que me muero! Arcade. Voy también a Arcade. Sensibilidad. ¿Qué es esto? Estoy jugando una máquina de gancho. Me puedo tirar horas. ¿Dónde se Oye, consigue? a mí me ha dicho que no, que no quería jugar, que le Ah, va a no, echar bronca a él. se ha movido, ya está. ¿Hulk, listo? ¡Míralo! Hulk Smash. ¡Qué guapo, tío! Está en el cómic. Cada cómic consiste otorga una pequeña bonificación de estadísticas. ¡Qué guapo, tío! Estoy flipando. Parezco un niño pequeño. ¡Oh, guapo! El juego de Thor de las NES. El juego de Capitán América. Comics. ¡Qué guapo, tío! Voy a por el siguiente. ¿Cómo se sprinta? Ah, vale. Ponle un Dame juego de tu tiros. com. Juego de tiros. Ese mola. Iron Man. ¿Cuántos tengo que matar? Todos. Estoy matando a todos, pero no me dan nada. Más fuerte. Llevo 130 puntos. Toma ya. Manda otro cómic. ¿Este cuál es? ¿Cuál te has dado? Uno de la viuda negra. Vale, Uri. seguimos. Tengo dos. Vámonos. ¿Estás bien? No, ya tengo este cómic. Me compraré el Capitán América para tener la colección. Hostia, me ha parecido un tío que me cambie un cómic. ¿Quieres cambiarlo? No te lo cambio. Con esa cara de zapato. Ah, que tengo que coger el del Capitán América y cambiárselo. Oh, se ha acabado el de Iron Man. ¡Guantes repulsores! Se viene plot twist. ¡Qué guapo! ¡Míralo! Se ha aparecido el torcito. ¿Ah? Cayó. El guantelete. Me hace gracia, me recuerda un poco todo a The Boys. Si no, que es lo que hay fuera, ¿no? Exacto. Míralo, el martillo de Thor. Este se ve muy bien, ¿eh? Se ve genial. Joder. Se ve chulísimo. Gran curro de optimización. A ver, no es un mundo abierto. Vale. Este tío me pide uno del Capitán América por repetido. ¿Qué pasa aquí? ¿Alguien me lo cambia? Soy un friki de los cómics ahora mismo. Voy a por el C. Creo que lo tenemos que...
que conseguir por ahí y cambiárselo al colega. Yo voy a por el C. El C. Mira lo del Capitán América. Hostia, es un portaaviones esto o algo, ¿no? Hostia, se ha acabado el de Capi. ¡Oh, no! A ver, estoy aquí, hemos descubierto unos científicos haciendo cosas de científicos. No te fíes nunca de ellos. Bruce Banner. Hostia, no sé quién es la mujer de Bruce Banner, sinceramente, no me acuerdo. ¿El actor? No, en las pelis de los Vengadores tiene novia. Yo creo que no. ¿Qué va? Tiene un rollito ahí con Natasha, pero poco más. Acaba de aparecer aquí Julquito. ¡Este el Capi! ¿Pero por dónde vas, tío? Yo he ido primero a lo del Capi. No. Al yo pasar a Iron Man al D. Voy al D. Vale, pues creo que es ahí. Al del martillo. ¡Qué guapo! Cómic, tío, qué guapo. ¡Ese lo tenía yo! ¡Qué guapo! Sí, las, son de verdad las portadas. O sea, podía ser fake, pero... Me queda la E. Pero lo del cómic repetido... Yo tampoco lo... Se ha acabado del Capitán, me cago en la mano. Nat. Kamala Khan. Me falta la C. ¿Dónde está la C? Aquí. Me está haciendo bullying, ¿eh? Así no, ¿eh? Así no, ¿eh? Te cojo y te estampo contra el suelo. Eso lo he acabado yo ya. El bullying ese justo ahora. ¡He encontrado el de Capi! ¿Qué haces, Bambix? ¿Cuánto tiempo? Tengo dilatación culial, dice. ¿Cuánto tiempo, Bambix? Escucho muy bajo el juego, tío. ¿Qué puede ser? Oye, antes de ir a C, ve por un callejón de la derecha. De nada. Hostia, ahora me escucho a mí mismo. ¿Y ahora? Ahora no. ¿Cómo puedo subir el nivel del juego? No lo tengo claro. Escucho bajísimo. Mira a ver si desde el mando lo tienes bajado. No, porque he subido el volumen del mando y se sube tu voz, no la del juego. Hostia. Mira lo, Capitán América. Es que lo escucho muy bajo, ¿eh? Lo tengo todo a tope. Sí, es bajito, es bajito. Eres fan de la Capitana Marvel. Me habría gustado conocerte. Perdón, eres el Capitán América. ¿Capitán América? Kamala. Tu historia tenías que ver. Los lagartos de las cloacas. Sí. A Thor le encanta. Ya tengo el cómic. Se lo cambia el colega. ¿Cómo subo el vuelo? Ahora en serio no escucho el juego casi. Míralo, viuda negra. ¿Has visto a Thor? Debería estar aquí. Lo he visto. Lo he visto, sí. Estaba en los tengo el... todos, loco. Pero no creo que siga allí. Vi cómo se iba. ¿Quién es este? Nat, te presento a una de nuestros concursantes. Kamala Khan, experta en viles lagartos de las plumas.
Te espero, va, cuando los consigas todos me dices. Espérame, espérame. Sonido, dispositivos, control de volumen de auriculares. No sé, lo tengo a tope. Dentro del juego, a lo mejor. A ver, ahora te digo. Que va, está todo al 100, eh. Tienes los auriculares a topes, ¿no? Joder, sí. No sé hablar. ¿No será algo de los círculos esto? Voy a mirar un momento. En ajustes, creo que había algo así como... dispositivos de audio. Puede ser. No. ¿Dónde lo...? No, creo que eran los grupos. En el de esto del grupo, dar prioridad a no sé qué, ¿sabes? Pero que des prioridad o no, no creo que signifique que se escuche mejor o peor, más o menos. Es que no escucho casi, la verdad. Está sordo. Bueno, seguimos. Tengo que ir a cambiar el cómic. Y ya estaría. Al niño este, me lo vas a cambiar, ¿eh? O te chafo la cabeza tú mismo. Pues estamos en lo mismo ya. Pa'lante. Le tienes que hundir la cara al niño. Vale, vale, estoy en ello, ¿eh? Mola mucho una convención donde te dan cómics. ¡Hostia, furia! Espera, que voy. Reúnete con Abu en la entrada, VIP, voy para allá, tío. Abu. Vamos, vamos. Archivo de código, el transporte. Hostia, ¿qué son esas piedras? Hostia, furia rarísimo, ¿eh? Están todos cambiados, es, sí que está rarito, sí. Vete con Apu. ¡Hola, hola, hola! ¡No! ¡Niña, no toques los cristales! ¡No! ¡Que tengo los cómics, abuelo, que me dejo esposor! Ah, es aquí, es aquí. Sorry. Venga, va, vamos a entrar al VIP Access. Mola porque la puerta se queda abierta, entonces puede pasar cualquiera. Ah, no, se ha cerrado. El abuelo ha pasado sin cómics, ¿eh? Sí, sí. ¿Ahora qué hacemos aquí, abuelo? ¡Wow! ¿Nos van a chequear o algo? Vaya mierda de palco VIP, tíos. Es un balcón. Bien. El terrígeno, chaval. Terrígeno. Míralo. Acaba de aparecer Iron Man. ¿Qué tal, Darien? Buenas. Yeah. Adiós. ¿Te acuerdas de mí? Pues ahora mismo no caigo con ese nombre. ¿Darien? No me suena. Están atacando el puente. Demasiado grande para ser un... No
los accidentes. ¡Darien, es tu hijo! ¿Te imaginas? Estoy consigo en todos los episodios de Kingdom. ¡Ah, vale! ¡Ahora sí! Darien, claro, pero el nick no es el mismo. Creo. Entre YouTube y tal. Vale, ahora ya empezarán ya con el tutorial de combate, ¿no? Hasta luego. ¡Qué guapo, tío! ¡Ay! Se viene. Venga, que vaya bien. Vale, pues parece que llevo a Thor. Parece. Hola, qué guapo, tío. Se ve muy bien. No sé, estoy flipando. Para abajo. Nos atacan. Me robaron el name. Ah, vale. Hostia, que tiene Quick Time Events. Pues vale, pues ahora entiendo que como es la primera misión, nos dejarán probar todo. Todos los enemigos. Vale, como podéis ver, tiene barritas de vida, números y tal, porque tiene toques de rol. Dios, vaya hostia, pegador, loco. Hasta luego. Oye, después del Nio, esto es una gozada. Ha volado, tío. Vuela mucho, el mando vibra demasiado para mi gusto, pero. Ya. ¿Dónde se supone que tengo que ir? Verás los. La batería. Vale. Madre mía, vaya hostia pega el colega. Madre mía. Ya no está gordo, Thor, no. Entonces, es un juego tipo Destiny en el cual hay niveles de poder y tal y cual. Y puedes mejorar el personaje. Dios, qué guapo. No sé, me parece muy espectacular. Mantel L2 para punta. Está guay. El mejor nivel. ¿Qué puedes hacer destrozos? Yo soy un puñetero, Dios, tío, que os reviento. Eso sí, apuntar me cuesta un poco. Está como un poco. Pero bueno. Y hay que rescatar gente, espérate, qué guapo. Por favor. Siempre en autobuses, ¿eh? Siempre. Es que los autobuses son el mal, en verdad. Merecen morir. Sí, sí, qué guapo, tío. Entonces, ahora mismo hay los cinco Avengers y cada poco tiempo van metiendo más. Entonces, ahora han metido el primero, que es no Ojo de Halcón, sino su hija. Hostia, la nena. Sí, sí. Están reventando los enemigos. Estamos haciendo como el tutorial. Si no me equivoco, nos dejarán probar todos. Y luego ya elegimos uno y podemos jugar a multi. Multi son como otro tipo de misiones. ¿Vale? No es la historia como tal. La historia es para descubrir aquí los Avengers. Estoy reventando muchas cabezas, tío. Yo no sé si me van a denunciar. Me estoy viciando a lanzar el martillo, tío. Vale. Pulsa L1 para activar la habilidad heroica. ¿Cómo? ¡Hostias! Cuidado con eso, ¿eh? ¿Pero dónde vas, loco? ¡Que estoy rotísimo! Vale, estos han soltado algo que no sé qué es. Ah, vida. Sueltan. Dios. Hola, está rotísimo este pavo. Hostia, el Stark. Yo aún no he llegado ahí. Ah, no voy a decir nada porque se ve más adelantado. Vale, los escudos se pueden romper. Oye, nen. Que con el R1 haces otro ataque. ¿Dónde vas? Con L1 haces un tipo de ataque y con R1 otro. ¿Pero dónde vas, flipado? Hostia, eso no lo sabía. Pobre caballo en Kingdom trata de comer y recuperarse para correr más y no le dejas. Es verdad. Gracias por suscribirte, por seguir el canal. Vale, ya tenemos aquí el siguiente Vengador. Madre mía. Dios, que... No sé, a mí los juegos espectaculares me flipan. Y es un juego que... Se llevó muy mala crítica.
porque tenía como algunas cosillas y tal. Pero luego lo retocaron y ahora lo está triunfando bastante. Es más, acaba de salir el DLC. Y nada, entonces gracias a Square Enix por habernos pasado la clave, porque lo vamos a disfrutar en cooperativo. La historia también la haremos en cooperativo, así comentando un poco impresiones, que está guay. Y luego veremos el DLC, ¿vale? Bueno, los DLCs. De momento hay anunciado el de Kate Bishop, que ya ha salido. Dios, es que es tan espectacular el juego. Dice Iron Man, esto está antes de que muera. Esto no está basado. ¿Dónde va, tío? La heroica. O sea, vale, acabo... otro universo, ¿no? Bueno, es ambientado en los cómics. No tiene más. Vale, o sea, el mundo Marvel pues es muy extenso. Y este sería más... Dios, que se puede volar con Iron Man. Pero ¿dónde vas, flipado? Este es más pues el de los cómics. No tiene más. Es como el juego de Marvel de... del Spider-Man, de Spider-Man, por ejemplo, que no es de Marvel, o sea, no es el de las pelis. ¿Cómo vuelo? Sí, sí. Pues eso. Ven aquí, clac. Yo quiero matar a Thanos. Monorrayo heroica listo. Es que es tan épico ese ataque que... Mira, 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 mira. Me mola mucho que... Oh, Dios, que me petan. Que puedas destruir el entorno. ¡Oh, lolo! ¡Que puedes correr! Hostia. Vale, perfecto. Ah, que puedes disparar también con R2. Yo no sabía esto, tío. Es que hay cosas que no te dicen, ¿eh? ¡Dios! Perdón. ¡Qué epicidad! Es que... O sea... ¡Ostras, que se llevan el parque! Vamos a mirar un momento el Twitter, que me está llegando muchas cosas. Hasta luego. Que viene Hulk. Este sí que va a partir la pana, ¿eh? Madre mía, pero qué bestia. Mantén cuadrado para agarrarlos. ¿Y ahora qué? Atacar con personas. Y ya está, o sea. Como le pasa a Thor, ¿sabes? No, a Loki, creo que es a Loki. Sí, a Loki. Efectivamente es antes de Infinity War. ¿Quiere dice a Thor y a Iron Man? Habrían que avisarle, ¿no? Buah, pues ahora mismo me gustan todos, los personajes. Ya veremos cuál cogemos. Uf, me mola mucho que se destruyan las cosas. O sea, puedes romper coches y tal. Y no sé. ¡Oh, oh, oh, oh! Que Hulk se engancha a las paredes, loco. ¡Ay, que me caigo! ¡Que me caigo! ¿Te has caído? Sí, tío. Con Hulk. ¿Es imposible caerse? ¿Cómo que no? Me he caído, tío. Es que es muy fuerte. Los saltos, hay muchos saltos. Le patan, chaval. Buah, tío. Golpe aéreo. No sé. Entonces, bueno, el juego es un poco... como Destiny, de Division y tal, que tiene un sistema de poder. Y entonces... hay clases, en este caso las clases son los Avengers, ¿vale? Entonces no es que lleves a un personaje, sino que llevas como a un... bueno, un, no puedes hacerte un Hulk guerrero, por ejemplo, es Hulk y ya está. ¡Dios! Entonces pues tienes que elegir al tuyo y ya está. Está, pues yo no sé cuál coger, ¿eh? Si no recuerdo mal, faltaría probar Capitán América. Hostia, Hulk pega unos saltos que es una locura. Estoy flipando con este juego. ¡Venga, Capitán venga! Capitán América, la Viuda Negra. Esas dos, ya está. Ahora mismo. Sí, sí.
puede ser más épico este juego, yo lo siento. Os podéis meter con él y todo, pero... Ya verás con la épica de Hulk. Es verdad. Palmada tronadora. Ha pitado todo. Ha pitado todo, tío. ¿Dónde vas? Me acaban de dar un logro. Espera. ¡Ah! He muerto otra vez, tío. Buenas, viciado. 90 punto cuánto. 90 punto cuánto, digo. ¡Dios! ¡Que tengo un tanque en la mano! Oye, es muy épico esto, ¿eh? R2. ¡Dios! ¡Dios! ¡Copy! Me falta Capi, ¿eh? ¿Galactus está aquí? No, está Mordo, creo. Galactus. Que me tiran como enemigo de todo. El Mordo que este, porque no es conocido, es de los cómics. Creo que se llama así, ¿eh? ¡Dios! Y está muy bien hecho, la verdad. Entonces, se metieron mucho con él, que yo lo leí... Porque se esperaban un Spider-Man. Y no es el sistema de juego de Spider-Man. O sea, no es mundo abierto ni nada. Va por misiones y ya está. Bueno, tenemos Capitán también, América, chavales. También la tienda. A mí la tienda. Las tiendas en general en videojuegos. De cómprate ropita. Me dan mucho asco. Sí, es feo. Pero bueno, es cosa mía, ¿eh? Pero. Si lo piensas. No es ropa. Y ya está. En Destiny lo tenemos y nos lo comemos. Con papas. Sí, 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 pero no me gusta, no sé. Me parece bien, porque si a mí me gusta un juego mucho, me gasto lo que sea en el juego. Ya. No sé. Pero no me gusta. Mi opinión personal. Capitán no está mal a distancia. Ojo. Está guay el Capi. Está bastante guay. No vuela, o sea, pero que está esto, guay. Esto no es Fortnite. No es Fortnite, no está Galactus, tío. Buah, mete bastantes hostias, ¿eh? Entonces, me gusta mucho eso, que tú das golpes a las paredes y revienta todo. ¿Sabes? Eso está muy bien hecho. Eso está muy bien, porque... Uf, uf, uf. Espérate que me matan. ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Te han reventado? ¡Hola, que puedes saltar a los enemigos! Mantén redonda. Yo actualmente solo puedo jugar Terraria y LOL. Terraria hemos hecho un directo antes y ha ido fatal. O sea, tenemos que matar al boss final. Lo hemos intentado tres veces y nada. ¿Cuál es el boss final? ¿Cuál era? El señor de la luna. Señor de la luna, chaval. Ah, vale, me quedé en la pared. La pared es el final de la primera fase del juego. Ahora estamos en la segunda. Y el boss final ya lo pasamos. Pero hay que hacerlo varias veces para hacerte una armadura. Y luego matar al boss final final de verdad. Típico, ¿no? Sí. Multiboss. Típico. Se saltaron uno para tener mejores objetos. Yo diría que no nos hemos saltado ningún boss de Terraria. ¡Oh, Dios, que nos invaden! Hola, que llevan llevan puños eléctricos. Problema de los juegos de superhéroes que yo considero es... Hola, tío, con redonda y triángulo haces ataques de estos de muerte. Que me noto demasiado poderoso. ¿Sabes? A ver, ya solo la película, por ejemplo, Capitana Marvel, en una escena te está rompiendo una nave entera enemiga y la siguiente, uno no sé qué, le mete una hostia, ¿sabes? Eso ya. Deberían mirárselo un poco. Y lo estamos jugando en difícil, ¿eh? ¿Qué es esto? Peleón de Brooklyn, Dios. Primer boss, creo. Yo aún no he llegado, tío. Me faltaría probar Viuda Negra. Adiós, el abuelo ha muerto. ¿Dónde está? ¿Dónde está el abuelo? Derrota el ojo de la cabeza primero. Lo tenemos que probar. ¿Quién viene? ¡Viene un camión! Thank you.
Adiós. ¿Quién es este pavo? No lo sé, tío. Pues mira, hay gente que se queja. No, es que esto no está basado en las pelis, pero casi que me gusta más porque hay cosas que no sé. Eso mola. Adiós, adiós, adiós. Oh. Es que las escenas estoy flipando. ¡Que se cae el puente, loco! ¡Dios! ¡Adiós, que tiene una espada! Vale, ahora falta a Viuda Negra, obviamente. Viuda Negra tiene pinta de que sea el más rápido. Sí, sí, pega unos saltos, que es exagerado. ¡Oh, tío! No sé por dónde vas, pero yo ahora mismo acabo de agarrar al pavo por la espalda. Estoy volando. Sí, un poquito más adelante de eso. Yo ya puedo... Taskmaster, ¿este sale en Batman? ¿O estoy loco yo? No, tienes... Estás bastante... A ver, sí. Taskmaster, pues en Batman hay uno que también es... No sé cómo lo llaman, pero... Entonces también la gente se quejaba de que hay Quick Time Events y que ya no están de moda. Pues no sé, yo me he quedado antiguo, pero mola. God of War sigue teniendo, ¿y qué? Ya. ¿Qué tengo que hacer? Le he robado algo. Adiós. Adiós, que tiene una espada y un escudo, loco. ¿Dónde está? Guau, está guapísimo, ¿eh? Está muy guapo, tío. Vaya sorpresa de juego. Eso sí, ¿podemos quitar el escudo, por favor? Esto es DC, ¿no? Oye, que no le hago ningún daño, tío. ¿Por qué? ¿Cuándo sale Deadpool? Oye, había un juego de Deadpool, ¿no? O estoy yo muy loco. Vale, hay que darle cuando esquivamos, tío. Me cago en la mar. Pues no le doy, ¿eh? Esquivas. Me está dando, tío, pa'l pelo. No sé por qué algo falla. No, no, algo no estoy haciendo bien, ¿eh? ¿Qué está volando? Sí. Ahora. Tienes que dispararle justo cuando pase en la mochila propulsora. Vale. Así como... Dios, la mochila propulsora, ¿eh? Como ayuda. Uf. Dios, qué épico. Adiós, propulsor, crack. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, pulsa R3 para activar el bloqueo de cámara. Vale, vale. Esto es lo que me faltaba, tío. Marcar al enemigo, ¿sabes? Típico de estos juegos. Sí. Esta es muy rápida, este personaje. Mola mucho la viuda. Pero me revienta. Hostia, no tengo vida, ¿eh? A ver la ulti, chaval. A mí me la ha roto, tío. No, no consigo... Ahí estamos. ¡Uf! ¿Ahora qué hace? ¿Ahora qué hace? Vale, contraataque de gancho. Pulsa R2 para usar el gancho de la viuda. Con indicadores azules o amarillos. ¡Wow! El ganchito, chaval. ¿Sabes? Lo que me hace gracia es que hace un momento le has arrastrado la cara por el asfalto. Ya. No consigo hacer la ulti, ¿eh? Bueno. Ah,
Bueno, ¿ves? Este ya me está costando y eso me mola. Estoy mal, ¿eh? Estoy mal. Yo creo que ya estoy. ¡Oh! ¡Me ha matado! Me ha matado, tío. Uf. Me ha reventado. Ahora os leo, ¿eh? Qué fácil hubiera sido esa escena si se acaba la pistola. ¿Cómo vas con el ejército del antiguo? Ya lo terminamos. ¿Están en modo normal? No, están en modo ahora mismo difícil. ¡Dios! Siempre con 4 stacks de munición de clorofita. ¿Has jugado Minecraft? Claro que sí. Vale. Aquí aparece la nueva. Kate Bishop. Pues nada, aquí estamos peleando. Ah, en la fase 2, eso sí. O sea, cuando lo del gancho. Ya he acabado ahora. Ya no me espero. Sí. Joder con las minas, ¿eh? Hostias. Uf, 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 que me revientan. Uf. ¿Pero qué pasa otra vez, tío? ¿Otra vez? No, no, me va a matar otra vez. Venga, échale huevos. No, 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 me mato otra vez, tío. Esquiva, tío, esquiva. Triángulo a tope. Algo pasa, ¿eh? Me revientan. ¿Has jugado Dark Deception? No me suena de nada. Mira que hemos jugado juegos, ¿eh? Vale, otra vez. Estoy por pasármelo, ¿eh? Venga, va. Confiemos. Mira, que tú puedes. Que las minas, tío. No. Lánzale con el gancho a las minas. No, no, tío, es que. Ahora. Ah, no, espérate, que se ha transformado algo. ¿Qué le pasa? Chocapic. Espérate, que ha sacado como un dispositivo. Pulsa L1 para activar el velo de las sombras. Esa es la última. ¡Dios! ¡Que eres invisible, loco! ¡Métele! Buah, mola los ataques finales, ¿eh? Muchísimo. Mola porque son muy diferentes. Sí. Mola muchísimo. Si algo no te suena de nada, será Warzone 2100. Sí, sí que me gusta. O sea, sí que me suena así. Como del futuro, ¿no? ¿El cuál? Warzone 2100. Juego antiguo. Vale, pues ahora ya hemos probado todos. ¿Y ahora qué pasará? Pequeño vídeo. ¡Oh, lolo, la ciudad! ¡Compañeros! Hostia, la llama Beta. Como yo. Espera a la niña, tío. ¡Adiós, el cristal capet! ¡Adiós! Que ha muerto mucha gente así en la primera misión. La palmación, chaval.
Pues ha empezado fuerte, ¿eh? Los Avengers exhibieron peligrosa tecnología sin probar, causando daños sin precedentes. Ah, mira. Nuestro querido Capitán América murió durante el intento de robo de esta tecnología. ¿Capitán América murió? What? Muchos aún vivimos con las cicatrices de lo que hoy conocemos como A-Day. Cientos cayeron enfermos, encapsulados en extraños capullos de los que emergieron con peligrosos poderes de otro mundo. ¡Hola! Segura conocida, la enfermedad se extendió por todo. La gente se empezó a convertir en superhéroe. What the fuck? Fue el testimonio del Dr. Banner el que puso fin a una era. Los héroes han transformado San Francisco en una zona en cuarentena infecciosa y llena de gas. Liberaste a seres poderosos que siempre han luchado por doquier. Algunos juntos se mezclan entre nosotros. ¡Qué guapo! Le pregunto, Dr. Banner, ¿los Avengers son una amenaza para la sociedad? Sí. Una vez prohibida. ¿Por dónde vas? Los poderosos héroes se separaron. Se separaron. La tragedia nace la esperanza. ¡Ah, putos! La conspiración de Industrias Stark, el Dr. George Tarleton, víctima del A-Day, y fundador de Ideas Mecánicas Avanzadas, cree que la ciencia es la solución para los problemas de nuestra nación. Ojalá supiera lo que le pasó al Capitán Rogers ese día. ¡Qué guapo, tío! Vale. Cuando ya puedas moverte otra vez, me dices y... Y vamos los dos a la vez. Palabras de aliento para aquellas familias quebrantadas por la enfermedad. Quizás sea muy optimista. Muchos critican las tácticas de IMA. El llamado... ...cada día. Aquí Phil Sheldon, informando en directo en el aniversario de Lady. Ay... Hostia, murió mucha gente ese día. Está aquí nuestra prota, Kamala Khan. ¡Has hecho mayor! Haz la Kamala. Claro, 5 años, ¿no? Han pasado, creo que ha dicho algo así. ¿Cinco? Sí. Hostia, pues me he perdido eso. Si la niña ya no es niña. ¡Hala! Ahora es mocita. Está para casar ya, ¿eh? No sé si... ¿Han hecho directos de la campaña y los retos de Warzone? No, no, Warzone no, no hemos jugado. Yo hace muchos años, si no recuerdo más, un juego antiguo. ¿El Warzone? No, otro, un juego que se llama Warzone 2100. Ah... Hombre, la misión de introducción me ha molado bastante, ¿eh? Está muy guay. Voy a mirar lo del cooperativo, pero yo creo que después de esta misión ya podremos, pero voy a ver. ¿Ves? Mira, te lo mando por WhatsApp. Es como una mesa que no, no sé cuándo llegaremos. ¿El qué? Las misiones estas multijugador. Ah, vale. Sí, creo que hace falta hacer otra misión más. Hola, Nook, Notro. ¿Qué tal? Claro, como que hay que reunificar, ¿no? A los Avengers y ahí ya podremos... Imagino que sí. Sí, la verdad es que no os notifica de nada. Mira, tengo aquí a Foxito preguntando, ¿qué tarjeta gráfica que tienes? Pues tiene más años que... El otro día lo conté, 8 años, tío, tiene la gráfica. ¡Hostias! ¡8 años, loco! Eso es buena señal, eso significa que, pues, me compré una buena. Ya toca una RTX, ¿no? Toca.
Yo ando metiéndome a cada rato a Twitch por si de casualidad me meto a tu directo. Es que no avisa. Twitch está un poco como YouTube, un poco tontete. Bueno, a ver, ¿cómo vas? Pues se acaba de tocar un PC y se la han hackeado, creo, o algo así. Se la han frito. Le voy a decir a Silvia que está en directo. Gracias, estaremos en directo hasta las 9 menos cuarto o así, más o menos. No tanto, no tanto. 8 menos. Y algo. 8 y algo. 8 y algo. A las 9 entreno, me tengo que ir. 8 y media. 8 y algo. 8 sí. Y 8. Es que se ve muy bien, mira. Ahora estamos llevando. Ya llevo a Kamala Khan. Y vale, vale que no es mundo abierto, pero yo miro para abajo y está muy currado. Vale, se supone que tengo que saltar ahí con esta, que no es superhéroe ni nada. Pero vamos a ver. Vale, sí que es superhéroe, sí. Vale, se le han hinchado las manos un poco. Digo, ¿qué te pasa, Kamala? Tú no eras así de pequeña. Ha claro, comido que... algo que no... Recordemos que tocó un cristal que no tocaba. ¿Qué es esto? ¿Qué tengo que...? ¿Dónde tengo que ir? Hostia, coleccionables, cuidado, eh. Espérate, ¿dónde? Que hay cómics. Pulsa tal para trepar por las paredes. ¿Dónde? Buah, cómo mola, tío. Se estira, es como la mujer de goma. ¿Dónde lo has encontrado eso? No te sé decir. Sí, cuando veas lo de en el suelo que pone Cap Marks de Stop, pues es atrás. Atrás a la izquierda, pasando la verja. Seguramente lo veas, ¿eh? Ah, sí, lo tengo. Jersey City. ¿Qué es esto? Un momento, vamos a ver el menú, que no lo he visto. No, este no es. Este menú. Este. Este. ¡Oh, qué guapo! Mira, ¿veis que tiene potencia? Tiene cuerpo a cuerpo, tiene no sé qué, porque es tipo Destiny. Vale, hay equipos que lo puedes hacer. Luego tienes cosméticos como trajes. Como veis, ya tenemos el de obsidiana, tanto Álvaro como yo. Porque tenemos la edición deluxe, ¿vale? Hostia, yo no lo tengo, no me sale. ¿Ah, no? No, y eso que me he conectado. No sé, igual. Mira, conjunto de cómics. Puedes abrir y verlos. ¡Qué guapo! ¡Hola! ¡Qué guapo! Y te dice de qué año es y todo. ¡Qué guapo! Está chulo eso, ¿eh? Está muy chulo. Entonces tiene como bonificaciones. Y luego hay más colecciones. Que hay cómics. Lo pone por aquí. Cómics. Cómics, inteligencia y código. Que será. Estoy investigando, ¿eh? Código será así. Cuando matas enemigos, contra más matas, pues más te dan. ¿Vale? ¿Veis aquí? Que hemos matado a todos los tipos que hay. Aquí aparece jefes. Hay 7 jefes. Los tienes que coleccionar y ubicaciones también, muy guapo. Luego hay social para jugar con el compa. Vale, el compa ya está muerto. No creo que nos deje invitarlo. Invitar a jugador, no se puede invitar invitación. Ah, vale, porque hay que desbloquearlo. Vale, disculpar, que estamos aquí haciendo el tonto. Hombre, claro. Yo estoy mirando un poco tal y luego en objetivos. Vale, habilidades se van desbloqueando. Vale, objetivo, pues salen todas las misiones que hay. Parecen bastantes, ¿eh? Vale. Bueno. Vale, parece que por aquí hay algo. Vale, hay coleccionables y tal, que eso está muy bien. Y en este juego sirven para algo, porque en otros juegos, pues no. No sé por dónde tengo que ir, ¿eh? O sea, hay como dos caminos, sinceramente. Voy a venir por ahí. ¿Dos caminos? ¿Qué dices? Sí, tío. Te lo digo, dos caminos. Sí, los estoy viendo. Estás todo loco, ¿eh? Mira, otro coleccionable. ¿Esto qué es? ¡Cómic! ¡He encontrado un cómic! ¿Dónde? He encontrado un cómic y un folleto de Jersey. Para que vayas a visitar la ciudad. Básicamente, si pulsas el punto, el joder, la cruceta para arriba te sale. Yo tengo una tarjeta gráfica, una AMD Radeon. Yo tengo una GTX
7600. Si es la que me compré yo. Claro, tío. ¿Y te tiran bien los juegos con eso? Me han tirado hasta ahora, pero claro, no puedo jugar a juegos tochos, sinceramente. Te tira bien el Terraria, ¿no? Ya está. Ay, mira, para mover objetos, ¿esto qué es, tío? ¿Cuándo subirías Warzone 2100? ¿Juegos antiguos? No. Vale, no sé por qué he colocado esto aquí. ¿Tú lo sabes? ¡Ah! Vale, para hacer como una especie de catapulta o algo así, ¿no? Sí, Ale. La catapulta. ¿No? Yo creo que sí que sirve para eso, ¿no? ¿Qué? ¿Has hecho lo contrario? Si le pones eso ahí debajo no lo puedes mover. No, porque es para subir, carapán. Mira. ¿Qué catapulta ni qué cojones? Claro, para que no baje eso. La catapulta es al revés. Este hombre me está engañando. Vale. Vamos a infiltrarnos aquí. ¿Qué hijo? Oye, oh, ¿esto? Tiene una base, míralo, base de Kamala. Está chulísima. Hombre, chulísima, chulísima. ¿Tendrá traje? Míralo, podemos hacer un punching ball. Y a ver si hay algo más. Ah, sí, sí, hay un cómic aquí. ¡Comiquete, mal nene! Ay, no, no puedo pelear. ¿Qué es esto? Vale, esto para mover, ¿dónde lo tengo que colocar? Es para subir arriba. O subir abajo. Vale, vale. ¡Oh, qué guapo! Aquí hay otro cómic. Dime que sí. Ah, no. Es un... como un librito de jersey. ¡Qué guapo, tío! ¿Dónde saca la electricidad esta, tía? La tiene pinchada por ahí. ¡Figuras de acción! ¡Qué guapo, tío! Me puedo tirar horas mirando chuminadas. Y una colección de cómics. Espérate, aquí hay otra cosa. Otro coleccionable de jersey. Tengo cuatro ya, creo. A ver el portátil. Bueno. Vamos para allá. Estamos viendo. ¡Me he caído! Me he caído muy fuerte. Dios, cómo me he caído. He morido. ¿Por dónde vas? Pues... el científico ha traicionado a Capitán América, loco. Vale. Eso es un juego hecho con cariño. Sí, sí, ¿eh? Me estoy dando cuenta que está hecho con mucho cariño. Hostia, cómo tarda en cargar. También han puesto cariño en eso, ¿eh? Hay que nos atacan. ¿Qué debo hacer? Parque de los héroes. Estatua del Capi. Qué nervios. ¿Qué haces? Vale, base de resistencia. Hostias. Pues nos vamos de la base. Inhumanos. Vamos al parque, bro. ¿Y cómo voy? El protocolo de inhumanos. Perfecto. Venga, va.
Ya basta de parkour, quiero meter hostias. ¡Ostras, que me caigo! ¿Estás muerto? No, no, no. Iba a ir para arriba, pero ahora parece que voy a ir para abajo. Por la escalera, creo, ¿eh? Crees bien. Que hay una pareja aquí haciendo manetas, tío. No te cueles. Qué fuerte, me recuerda mucho a los X-Men, los centinelas, que son esos robotitos grandes, en este caso son pequeños, que pues van sí. A por los mutantes. Mira, te hacen un escaneo, qué guapo. Qué guapo. ¿Tenemos algún coleccionable por aquí? No. ¿Dónde están los heroes? Me están buscando, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Claro, entonces, si todo el mundo está infectado, nos encontraremos con enemigos que no habremos visto nunca, por ejemplo. Imagino que habrá mutantes por ahí. Toma ya otro cómic. Malos. Sí, ¿no? Como gente con poderes así un poco... Sí. Vamos a Heroes Park. Ya Juan, Terraria. Terraria, estamos acabándolo, pero aún no lo hemos acabado. Venga, seguimos. Bueno, ¿qué pasa con Cyberpunk? Tío, ¿qué pasa? Nada, que no está hecho para PS4. Sinceramente, es injugable. Ya. Pero muy injugable, de verdad. Yo no pensaba que fuera tanto, ¿eh? Pero un colega me lo ha dicho y por internet aparece, ¿no? En Twitter, tú miras Twitter y dicen, pero es que la Pro tampoco va fino, fino. Porque cuando salió, que fue ayer, la gente decía, no, es que, claro, en una FAT, en una PS4 normal va mal. Pero en la Pro también, si petardeaba, pues es lo que hay, tío. Sí. O sea, a ver... Lo que te digo, se puede jugar, pero es como si estuvieses borracho todo el rato, como que va todo un poco lento. Y no sé cómo se llaman, ¿eh? Eso de que aparece cosas, de repente gente con objetos en la mano que no tienen los objetos, no están los objetos, de repente aparecen los objetos. No sé, disparas y el primer tiro no suena, o suena tarde, suena descompensado. Pones la radio... Y tarda 5 segundos he contado. Se crashea y 5 segundos en activar la radio. Yo qué sé. Y además se me ha crasheado tal cual. Se ha ido a la mierda. He tenido que reiniciarlo. Entonces no mola. Ya. Que un juego así hay que jugarlo bien, ¿sabes? Exacto. Y por lo que veo tampoco hay versión de Play 5. Es lo que te he dicho en el audio, ¿no? Aún no lo han hecho. O sea, le falta como la adaptación a la Play 5, que es lo que están haciendo todos los juegos. Me he caído, tío. Me he caído. Pues una hora para cargar. Ya está, ya está. Acabo de llegar al parque. Sí. Date una vuelta por ahí. A ver si hay algún cómico o algo. La estatua del Capi, no hay nada, ¿no? No, no hay nada. Hostia, los saltos son muy épicos, ¿no? Bueno, no hay ningún cómic por aquí. La gente no viene aquí a leer cómics y se los deja por aquí, ¿o qué pasa? Está potente. Las manos que tiene, ¿qué poder tiene? Kamala Khan tiene como el poder de la elasticidad. Si sí, no me equivoco. Eso es. Es que está muy currado. Mira la estatua esta, el memorial de... Los desaparecidos. Sí.
4 años, tío, Jessica G. O sea, los inhumanos entendemos que son los mutantes estos, ¿no? Yo creo que sí. Mira, ves, por aquí hay algo secreto. Pero digamos que artificiales, no de nacimiento. Bueno, que ninguno en verdad es de nacimiento. Yo conozco gente que es mutante, ¿no? Vale. A ver, no hay ningún cómic, tío. ¿Has pillado algo por aquí? Avisa, ¿eh? No, no he pillado nada. Mira, me acabo de meter debajo del puente, a ver qué. No hay nada. Salgo. Tío, ¿dónde hay que ir? Espérate. Ah, solo aquí hay arriba. Un camino, Ya, ya. La estatua del Capitán América. Y aquí se va a liar parda, seguro. Pues ya hemos llegado. Pensaba que mi PS4 tenía retraso o era defectuosa. Entré a Twitter y Dios, qué mala optimización. O sea que no. No. Tienes el Cyberpunk. Silver. Cuéntanos. Pues eso. Está mal. Está muy mal el juego. Y da rabia porque ¿para qué sacan un juego que va mal, que va tan mal? Ya empezamos con el bullying. Se ponen los inhumanos. ¡Cuidado con él! Que viene Kamala y os parte la cabeza. ¿Se ponen los inhumanos o qué? ¡Oh, Dios! Que le han pateado la cabeza, loco. Ostras, el Capitán América se puso morado y raro. ¿What? ¿Qué dice? Lo ha dicho ese pavo. Mola porque mueve las manos y se las hacen pequeñas. No me jodas, tío. Odio las misiones de sigilo, tío. Y te odio a ti. No eres bailarina. ¿Quién eres? Adiós. ¿Quién tú eres? Se lió parda, tío. A huir. Misión de sigilo, tío. No está mal, pero... Quiero reventar cabezas, ¿sabes? Las odio con todo mi ser. ¿Y cómo paso? Vale, me han detectado. ¡Corre, corre! Vale. Yo las odio mucho también, ¿eh? O sea, no... Mierda, me han pillado, tío, me han pillado. Se me da fatal el sigilo, tío. A mí también, tío. Oh. ¿Qué juego recuerdas y recomiendas? Buah, tantos, tío. Claro, yo me acuerdo de los últimos. Nioh, por ejemplo, Borderlands 3 está muy guapo. Last of Us 2. Last of Us 2, que ganó el juego. El mejor juego del año ayer.
Ghost of Tsushima. También se lleva un montón de premios, tío. Lo merece. Tío, ¿cómo paso por aquí? Sea agresivo, o sea, no es tan difícil. Tú tira para adelante. Pues hay una ahí puesto. Ah, vale, ahora. Hay drones, ay, tío. Ay, ay. ¡Hay drones! ¿Dónde tengo que ir? A la salida. ¡Corre, corre, corre! Yo corro, tío, a tomar viento. ¡Me han pillado en el... ¡Me han pillado corriendo a la salida, ¿sabes? En el último momento. ¡Joder! Es que fuera también hay. ¿Qué es esto? ¿Qué recuerdos a los Metal Gear? Totalmente. Se me da muy mal. Los juegos de sigilo los odio. Yo intenté jugar a Metal Gear y me agobié muchísimo. O sea, yo soy de ir a saco. O un poco de sigilo no me molesta. Pero todo el juego de sigilo no. Necesito un poco de... Si está bien, a mí me gusta si está bien hecho. No si se basa en... En que hay un campo de visión que me ven o no. No sé. Ah, vale, que es que salir por ahí, que salir por el lateral. Vale. ¡Cómic! No me digas eso, tío. No valen para nada, ¿verdad? O sea, yo no los voy a buscar tampoco. Vale, he pasado, he pasado. Uf. Es que está a petar, Dios. El parque. El parquecito está a petar, tío. Me pillaron. Ulola, me estoy metiendo en el agua, tío. Corre, 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 que... Vale. Es que tengo que pasar por un puente. No sé si has llegado. Sí, sí, yo ya estoy en una cinemática, eh. Voy a las cloacas, tío. Te va a gustar. ¡Adiós! Me he enmerdado un poco, ¿eh? ¡Ah, que también hay gente aquí! Se me ha quedado el mando vibrando todo el rato, tío. Espérate que se meten adentro las cloacas, por favor, déjame en paz. ¿Qué juegos com nos recomiendan que con Nuke andamos un poco perdidos? Juegos cooperativos. Borderlands 3, yo creo que es la risa. Sí. Vale, primera parte de las alcantarillas hecha. Ostras, que me pillan, que me pillan, que me pillan. Corre, 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 corre. Además, el Borderlands está ahora muy barato, creo que está a 20 euros. Está muy barato, está a menos, está a 10 euros. Y con expansiones creo que es un poquito más, pero aún así. Están chulas. ¿Por qué estoy empujando un contenedor? Ah, porque hay un... ¡Oh! ¡Ostras, humanos que se teletransportan! ¡Flipa! Vale, aquí estamos. Balanceo por enganche. En los juegos típicos de estos de salto, no me esperaba que tu propio brazo fuera lo que es a lo que te enganches. Acabo de morir. Es que de verdad. Acabo de morir. Bueno, pasa nada. ¿Tienes Gambist? Sí. A ver, plataformeo. Muy guapo, tío, lo del brazo. No me lo esperaba, ¿eh? Es como agárrame esta. ¡Otra vez, tío! Para de morir. ¿Qué está pasando?
La verdad es que este juego tiene co-op. Sí. Este juego tiene co-op, pero una vez lo desbloqueas. ¿Te están llamando? ¿Qué? ¿Qué es eso? Te has rajado, hijo de puta. Pero coge el móvil, que estás llamando. Me han llamado. Madre mía. Oye, te has acomodado en la silla, ¿no? Si os llaman, tío, a coger el teléfono, que Álvaro es que no lo coge, el asqueroso. Ah, qué puto asco. ¡Oh, gameplay! Y aún estoy saliendo de las alcantarillas, tío. Eres muy lento, mueres mucho. Sí. Ahí voy. ¡Oh! Me han secuestrado, creo. Me han secuestrado, amigos. Me han secuestrado. Compañeros, me han secuestrado. Compañeros. ¿Quién es este? Cabeza bolo. Bolillo. ¿Qué está pasando? Adiós. Ah, dice, no soy gran cosa comparado con mi holograma. ¿Quién es este pavo? Ostras, es el doctor de aquel... Doctor Cabezabuque. Le llamaremos así, ¿vale? Hostias, que empieza el gameplay. Tienes suerte de estar viva, ¿qué dices? Podemos repararte, o sea, como que tienen el poder para quitar el... Para hacerlos humanos otra vez, o eso parece. Pues que se quite la cabeza esa de buque que tiene, ¿no? Digo yo, es mi opinión. ¡Que disparas tu puño! Espérate. Perdón. Qué bueno. ¡Ay, que me mato! ¿Por dónde vas, tío? Estoy en un coche. Buah, aún te queda. ¡Dios! Se escapó del coche. Ahora empieza lo chulo. Va, reviéntalos a todos. Quiero jugar multi un poquito. Me da rabia que se escuche tan bajo, tío.
A mí se me oye bien, no sé. Habrá que cuidar los cascos esos, ¿no? Espera, espera. ¿Cómo? Oye, ya basta de, de rajarte, cabrón. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué está pasando? ¡Que me está atacando! ¡Me está atacando 300! Hombre, yo he contado 4 o 5 como mucho, ¿eh? ¡Qué va, tío! ¡Hola, qué guapo! Muy épicas, ¿eh? Las sesiones son sintéticos. Venga, hasta luego. Oh, Dios. Yo lo tengo en PC, pero no activa el multijugador en el internet. ¿De qué juego? Del Gambit. Uy, que me está atacando. Que se te transportan, loco. Deja de hacer ruidos raros. ¿Dónde vas, tío? Que se teletransportan. Flipado. ¡Corre, corre, corre! Me he caído. Ah, la que se teletransporta me ayuda. ¿Vas por ahí? Pues eso parece, ya veremos. Momento de preguntar a la nacionalidad del chat. Corre, perra, corre. No, ahora ya paramos de correr, pero parece que nos han encontrado. Sí. Hay un montón de bichos amarillos. Vale. Vale, cinemática. Polimorfía. Cada héroe tiene un medidor intrínseco que limita el uso de sus habilidades especiales. Le permite remodelar su cuerpo para evitar ataques con indicador azul automáticamente. ¡Adiós! Dispara, dispara, ya verás. Es un sintoide. Mola porque con R2, tío. Tío, los ataques finales, loco. ¡Ah! Y se va recuperando este personaje, ojo, eh. Sí, sí. Venga, venga, reparte cabezas. Ah, no, pero en R2, ¿no? Haz como que, como si disparases, ya verás lo que hace. Lanza el puño, tío. Me ha matado, ¿ves? Por hacer el tonto. Tío, ¿cómo puedes morir tanto? Pero porque me distraes, tío. Estás todo el rato que te llaman, que te llaman. Avísame cuando acabes. Estoy en ello. A ver si hoy, por ejemplo, podemos desbloquear el multi. Estaría guay. Todo el chat es chileno. Viva Chile, por favor. A mí toda Latinoamérica es bien. Más que nada porque sabéis comer y eso me gusta. Me están reventando, pero... Están reventando, tío. No me disparéis granadas, o sea, no me gusta. No hacen nada, son de mentira. Mola mucho lanzar el puño, tío. Me declaro muy fan. Venga, venga, vamos a reventar a estos.
Vale, hemos conseguido vida. ¿Y ahora quién viene? ¡Vienen más! ¡Heroica lista! ¿Qué es esto? Se llama Chocalá, me encanta, tío. Avísame cuando puedas volver a jugar. Creo que estamos cerca ya del multi, tío. Tienes harto ya. Me falta un dron. Ya los he matado. Vale. Anda, manda un equipo, pero... Una cinemática. Oye, yo no sé por qué no he desbloqueado... esas cosas chulas tuyas. Square Enix Member. Yo eso le he dado y entonces me ha empezado a descargar como... Bueno, descargar, ¿no? Ha aparecido como una notificación. Me vale, dice, has vinculado correctamente tu cuenta de Square Enix a tu perfil. Pero no me sale ningún nada. ¿No? Qué raro. Me da igual, son cosméticos. No, le da por mucho texto. Sí, sí, los voy a leer ahora. Minecraft he jugado, Terraria he jugado, Oxygen Not Included, muy bueno pero muy complicado. Don't Starve, juegazo. Slime Rancher, me lo pasé. You Shape and Beach, ni idea. Prolec, Arrhythmia, ni idea. The Escapist, no me gustó tanto de lo que pensaba. Kiwi Weapon Deluxe, ni idea. Animal Crossing, no he jugado. Y Doom Eternal, tampoco. ¡Adiós! ¿Animal Crossing han dicho? Sí. Juegazo. Pero es muy peligroso ese juego, Ah, mira, manda un loro que se llama Que empiece la aventura. Esto yo creo que... Hostia, que tienes... Hay árboles de habilidades, tío. Mira, aquí están estos estudiando los unimuanos, que hay miles. Está muy de palmar este hombre, pobrecito. Ya estás. Lo pegaron al revés, vale, ahora leo los otros. Déjame ver la historia. Están haciendo como inhumanos, como a su gusto. Va a palmar el colega ese. Sí. Adiós, ¿qué le pasa? ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Qué le pasa a este hombre? Como que le ha dado mucho poder, ¿no? Nos iremos a un rato a jugar, te dejaremos la carga o el tiempo de Irien. ¡Gracias! La protagonista es de Marvel y Spider-Man. No sé. No, yo diría que Kamala Khan no. No aparece. Uy, qué rico. Vale, o sea, ahora con este, con esta misión hemos ya probado todos los Avengers que hay, que está este y los demás. Veremos a ver qué pasa. Sí. Venga, hasta luego, Derien. Yo también lo dejaré abierto. ¡Gracias!
Así se registra vuestra visión. Gracias. Así ayudáis al canal. Vale. Ahora aparece un cañón. Y está Kamala aquí perdidísima, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo ha llegado de la ciudad ahí? No sabemos. Se ha ido en bus, tío. ¿Ya estás ahí, entonces? Se acaba de sentar la chica, pero espérate. Vale, vale. Vale, ya la llevo. Sí, estoy en un cañón. Pues para adelante. Vámonos los dos. Ah, mira, busca rastro de la resistencia. Vale, yo creo que hay que encontrar la resistencia. Ahí están los Vengadores y ya podremos jugar. Sí. Hostia, se ve muy bien, ¿eh? ¡Ostras! Está chulísimo. Vaya sorpresa me he llevado, ¿eh? Mira que yo me esperaba que no iba a estar bien, pero... ¡Hostia! Está muy guay. Tiene pinta de corto también, ¿eh? Sí. Esto lo iba a decir ahora. Tiene pinta de cortito, sí. Área infecciosa. Sí. Heroica lista. Hostia, llega una base, tío. A reventar. Sí. Espíritu sanador. Tienen más de una habilidad. No tienen vida, tienen voluntad. Que no doblen en tu voluntad. Venga, hasta luego. Dron tóxico, tío. Hay drones diferentes. Hostia, ¿por qué con el R2 se convierte como en un bicho? Se hace más grande, ¿eh? Si te lo explican. Cuando no. Mantienes el R2, gastas tu barra. Ah. Y haces más daño. Como que le crece las patas, pues. Y todo. Se hace un poquito más grande. Vale, me acaban de dar un fragmento. He abierto algo. Cómic. Ah, no. Es un coleccionable. ¿Pero dónde? Ah, aquí hay algo. ¿Qué es esto? Hostias, nanocito. Otro coleccionable. ¿Qué es un nanocito, tío? ¡Dios! ¿Y ese salto lo puedo hacer? Uf. Uf. Casi palmo. Yo estoy por las... Por los, yo las he hecho, roquitas. Yo he hecho el salto también. Qué guapo, ¿eh? ¡Ay, mira qué detalles! Cada vez se va manchando la tía más. Es una tontería, pero... Está todo sucia. Vale, estoy subiendo. Vale. ¡Wow, wow, wow! ¡Corre, corre, corre! Que se cae. Yo estoy en un sitio que se cae todo. ¡Adiós! ¡Corre! Vale, me decís que este juego no es épico, por Dios. Pero estírate, ¿eh? Ah, vale. Pues mira, pequeños detalles, pero ahora se le ha manchado más el pantalón. Es una tontería, pero... No, mola, mola. Está guay, pero... está guay. Te están buscando, no grites, ¿eh? Es que ella se pone feliz. ¡Oh, la base! ¡Hostias! El Quimera estaba aquí, loco. Y nunca lo ha visto nadie ahí, es pequeño, ¿sabes?
Mira, me acaban de dar otro logo. Entiendo que hemos hecho como el capítulo 3, ¿no? Algo así. Estos logros que no, no es un logro a todo. Que no son logros. No, no he hecho nada, he jugado solo. Ya. Yeah. Pero los logros de historia lo tienen todos los juegos, cabezón. No me gusta. A mí hostia, sí. Ahora salta mucho más, chaval. Sí, sí, sí. Porque se estira las patas. ¡Qué guapo! Me he matado. Yo también, acabo de palmar. No me voy, me despido de ellos. Vale, Darien, te quedas aquí conmigo. Bien. Esta es la que sigue. The Forest, buenísimo. Crash Bandicoot, no es mi juego. Warzone 2100, me suena, pero no sé. The Child, no sé. De Resident Evil, todos, no juego a ninguno, creo. Yo tampoco. Plants vs Zombies, sí. Me han gustado. Ay, yo jugué a Resident Evil 5. Ese sí que me lo he pasado, que era multi también. Hostia, casi palmo otra vez, chaval. Otra vez he muerto, tío. No llego a la grúa, no sé qué pasa, no sé. The Bind of Isaac. También he jugado, buenísimo. Pero... Subsistence, me suena. El Raft no lo tengo. Subnautica he jugado. The Forest he jugado. ¿O no? No he jugado, ¿no? No he jugado The Forest. Yo sí, sí que hemos jugado, tío, el The Forest. ¿Juntos? Creo que sí. Pero iba fatal, ¿te acuerdas de la radio? Se podía hablar con una radio feísima. Buah, tío, lo estoy pasando mal con estos saltos, ¿eh? ¡Dios! Estoy enganchado a una cosa que se mueve. ¡Que se va la mierda! Se caen cosas detrás mío, qué épico. Ah, mira, que hay cajas también en este juego. Cómic encontrado. Y esta caja se rompe cuando pasas por al lado y te da cosas también. Nanocito. Nanocitos, a saber qué es. Ay. Luego te lo explicarán, supongo, pero. Nanocitos ha venido para casa. Vale, entraba en una base. Y ahí estoy. Faltó Green Hell. Green Hell lo tengo y nunca lo he probado, fíjate. Son otros juegos que tengo. Oye, gracias a Square Enix por la key que nos ha dado de Marvel Avengers. Muchas gracias. Muchas gracias. Venga, joder, quiero ya multi. Me suena que es esto. Vale, estoy como subiendo en unas escaleras. La cubierta de mando. Insufficient power. El cuartel general de la resistencia. Sigo poniendo que solo me despide de ellos y no me iba. Ya. Lo he leído. ¿Dónde tengo que ir? Ah, aquí a la mesa, ¿no? Hay como que reactivarla, entiendo, ¿no? Pues a reactivar la electricidad, sí. Adiós. ¿Dónde estoy? Buah, tío, te has metido en un percal, chavala. Si
Se ha caído, no se puede haber estirado sin colgarse, sí. No sé. Un poco raro, sí. Se escucha súper bajo, pero el juego, ¿no? A mí se me escucha bien. Es que lo escucho también. Yo también súper bajo, tío. No, no puedo configurarlo de ninguna manera. Es lo que hay. Como mucho lo que puedo hacer... Si se pudiera... Es que no me deja poner los ajustes desde aquí, la verdad. Es un poco feo, pero no me deja. Quizá para el siguiente pongo los subtítulos. Para enterarme un poco mejor. Ay, 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 que se vuelve a liar. ¿Qué es eso? Oh, Dios, el escudo de Capitán América. Míralo, el escudito. ¿El panel de sonido lo revisaste? Sí. Qué guapo. Adiós, que viene alguien. ¿Qué es eso? Hulk. Con barba. Míralo, no estaba muerto, que estaba de parranda. Le corre, corre, corre. Corre, por Dios, corre. ¡Oh, Dios! Estas persecuciones, tío. Dios, corre, corre. ¡Oh, Dios, me revienta Hulk, eh! ¡Oh, Dios! ¡Hulkito, Hulkito, Hulkito! ¡Calma, calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Ostras! ¡Hulkito, Hulkito! ¡Corre, corre, corre, corre! Es un juego que han rebajado, también os lo digo. Que ahora está a un precio muy competente, que son 30 pavitos. Como ya he comentado antes, con sus DLCs y tal, está muy bien. 30 pavitos, está muy bien. Corre, corre, por Dios, corre, por Dios. Hulk, detente, no es Viuda Negra. No, no, es una niña. Adiós. Joder. Hulkito con barba, ojo, eh. Al final creo que tendrá los poderes de todos. Ostras, pues a saber, eh. ¿Te imaginas qué pilla poderes está? Estaría guay, sí, sí. ¿Y qué hace Hulk ahí? Esa es una gran pregunta, ¿eh? Nuevo nivel, punto de habilidad ganado, una chapa. Oh, 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 aquí hay habilidades. Vale. Puñetazo de cañón doble. Ah, no, solo me dejan comprar este, ¿no? Vale, comprado. Solo dejan una. Paredes rompibles. Algunos héroes pueden... Vale, sí, esto ya me lo han explicado con Thor. Me hace gracia porque no abren puertas, las destrozan. Obviamente. ¿Por qué? Venga, va, a ver si ya se desbloquea. Botones, se puede atacar a botones con luces rojas, vale. Vale, estoy activando cosas. El hangar. La ley y el orden, ¿ves? Le falta poco. Vale, a ver si ya llegamos a la mesa esa, tío. Solo tienes que llegar
Me mola, dice, solo tienes que llevar la cubierta superior sin que te arranque la cabeza, pues algo así. Mira, aquí hay una caja de nanitos estas. Yeah, ¿esto qué es? ¿Cómo subo, tío? ¿Cómo has subido? Botones. No. Ah, sí, botones. Sí, sí. Hay un botón aquí. ¡Una caja! ¡La caja, la caja! ¡Ropajes! Voy. Odio a este hombre, que lo sepáis. Claro, como tiene la Play 5, tío, le va más rápido. ¿Quién tiene la Play 5? ¿De quién vale. estás hablando? Vale, aquí estoy. ¿Y ahora? Ah, para allá. Vale. Falta algo, ¿no? Mira, aquí hay una caja. La caja. ¡De button! Mando brazaletes, bandas y chaleco. Ahora la pestaña de equipo. Cada objeto de equipo aumenta la potencia de equipo general. Vale. Nivel de potencia. Espacio de equipo defensivo. ¡Ah! ¡Qué rabia! Vale, potencia 2, a distancia. Le ponemos un brazalete. De aquí le ponemos un de esto. Y aquí nos ponemos un... Pues no está mal, ¿no? Vale. Está chulo. Me cago en la leche con los saltos de los huevos. En Doom Eternal no se usan escaleras de mano. Solo hubo una en la cual el Slayer la destruyó como chiste. El juego es matar... Yo tengo unas ganas de jugar a Doom. No he jugado a ninguno de los dos estos últimos, tío. Todo el mundo me lo recomienda, pero... Doom Eternal. Ese es el 2. Es que ahora lo han puesto en Game Pass. Entonces estoy esperando a que metan el primero. Han metido el segundo, pero... Ay, Dios. Vale, llegamos. ¿Llegamos a la parte de arriba? ¡No, no llego! ¿Cómo has saltado? Botones. ¿Otra vez? No me digas eso, tío. No puede haber más botones. O sea, estoy lleno de botones. Botones. No lo veo, tío, el botón. A ver. Estoy en la última plataforma y no llego. Hombre, cuando saltes tienes que darle a la X para agarrarte. Ya, pero no... Le doy y no hace nada. Dale mejor. O me falta algún botón o aquí hay algo que no veo, ¿eh? Botones. Ah, vale, ahora me ha aparecido. Vale, tenía que sprintar, yo qué sé, tío. Ahora sí, ¿no? Tu casa funcionaba, ¿no? Ay, ahora. Sintoides aparecen todos a la vez. Ahí está. ¿Y ahora qué? La salida, venga, hasta luego. ¿Se han fijado los comentarios de los NPC de Terraria? No, ahí está la historia, ¿no? De Terraria, pero ni idea. Vale, acabo de salir del barco este raro. A ver cómo salgo de aquí. A ver cómo salgo de aquí, dice. Ostras, me atacan. Ay, Dios. Que sí, que lo esquivo, que ya sé cómo esquivar. Oye, esta parte mucho la pana, ¿eh? Venga, hasta luego. Cómo me lo he reventado. Buah. Bueno, ¿me falta un poquito de vida o no? ¿Dónde tengo que ir?
Mola mucho saltar con esta y que se le hinche el pie. Y la zapatilla. Sí, sí, mola muchísimo, tío. Uy, que tengo palma de heroica, tío. ¿Dónde vas? Tengo palmada y tengo el otro. Ay, Dios, que explota. ¡Ay! En estos ataques no se pueden contar estas, solo se pueden esquivar, que ya sé esquivar. Bueno, espérate. Lo he dicho muy rápido, ¿eh? ¡Dios! ¿Qué? Aguanta, aguanta, aguanta. ¡Dios! Cuando llegues lo sabrás lo que quiero decir. Venga, hasta luego. Estoy aquí enfrentándome a gente. Adiós, adiós. Adiós, que se cae. Corre, Johnny, que se va todo a la verguis. ¡Oh! Me han pillado. Me han pillado, tío. ¿Cómo? ¿Quién? ¡Agrandar! ¿Cómo? Ah, vale, vale. ¡Adiós! ¡Soy gigante! ¡What the fuck! ¡Dios! ¡Que soy gigante! ¡Que reviento cabeza! Que... ¡Pero esto qué es! ¡Poderosa! ¡Pero esto qué es! ¡Dios, que lo reviento! ¡Qué guapo! O sea, no, no tienen dos habilidades, tienen tres. Muy épico. ¿Y esta no se gasta? Ah, sí, sí. Vale, vale, digo. ¡Guau, guau, guau! Me revientan, ¿eh? ¡Que viene Bruce! Lo oigo. ¡Míralo! ¡Hulquito, señores! Ya me he pasado eso, a ver si ya dejan... No, me está defendiendo. Me mandó otro chaleco. Guau, que me puedo hacer grande otra vez, tío. Me cuesta decidirme, ¿eh? Es que esta parte mucho la pana, tío. Un Lolo se ha puesto a vomitar. Adiós. Me refiero a los chistes y cosas así. Que la Dríada está a punto de un buen defender. Y la que vende el purificador se pone nerviosa con el personaje. Es verdad. Sí, sí. Kamala Khan. Dios. ¿Cinemática? Sí. Toma virus. Tienes el virus del Tecnormicron, ¿no? Algo así, ¿cómo se llamaba? Porque estás infectada, pero si ya me lo ha explicado.
Bueno, de momento hemos encontrado a Bruce Banner, pero ya se podrá jugar en multi. A ver cuando pase la, la cinemática. Me queda media horita a mí, a ver si conseguimos por lo menos saber si se puede. Vale. ¿A qué lo transmiten? Kingdom. Kingdom ahora mismo no lo transmitiremos hasta la semana que viene o la otra. Está un poquito parado porque tengo tantos juegos que me tengo que centrar en algo, ¿eh? No puedo... Vale. Venga, ya. Sí, están ahí hablando un poco. ¿Y si nos tendieron una trampa? Pues puede ser. Joder, pero es... colega. Cabrón. El señor Stark, pero no estaba perdido por ahí. Muerto. Dice Bruce Banner que no puede ayudarme, tío. A mí me ha dicho lo mismo. Pero si eres Bruce Banner, pero échame un cable, primo, está diciendo ahora, ¿eh? Échame un cable, primo, le ha dicho. Échame una cable, primo. Espera. Me la acabéis liado. Gatos pesados. Joder. Sí, sí, está un poco pesado, ¿eh? ¿En dónde está el creador? Siempre aparecen en sus creaciones. ¿Cómo el creador? Stan Lee. Ah, es verdad. Aparecerá por ahí. Madre mía, menuda pantalla de carga. Bueno, al final Bruce Banner dice: venga, va, te voy a echar una mano, pero no te flipes. Mola porque tiene un cabezón de Hulk. Mola muchísimo. El cinturón. Otro logro. Joder. Un potogo roto se llama el logro. Ya basta. Bim, bim, ¡ay, Dios! Bim, bim. Pues nada. Nos vamos en caravana como en Breaking Bad. I don't care. Vale. Entonces lo que yo entiendo ahora es como que tendremos desbloqueado a la Kamala este y al Bruce. Y luego más adelante. Seguramente. ¿Oh? Tony guardaba aquí son la mayoría de sus cosas. Que va, espérate, que ahora lleva a Bruce, tío.
Con unos pantalones así tremendo. Se me olvidó Good of War, o si sí lo puse. Pero Good of War no es cooperativo. Hostia, pues la intro es un poco larga, ¿no? I told ya. Hostia, pero no pensaba que fuera tanto, no sé. Es que claro, ahora tenemos a Bruce. Ahora hay que recuperarlos a todos hasta que podamos jugar. No me extrañaría, ¿eh? No creo. No sé. Creeper, oh man. Qué guapo, tío, el todo. Hay que buscar a Jarvis para que nos ayude. ¡Adiós! Se cargaron a Bruce. Es lo que hay. Adiós, Hulk se transformó. Y ahora empezaremos a partir cabezas, que es lo que toca. Básicamente, ¿no? Sí. La habilidad de lanzar de... Revientas el suelo. Ira, mantén pulsado R2 para activar ira. Ah, vale, es como la otra. La palmada me flipa mucho. Usa gente como... Vale. ¿Y lo de disparar cómo es? Ah, lanza piedras. Vale, lo que estoy viendo es que Hulk es demasiado bestia, ¿eh? O sea... No sé, a mí aún no me han tocado. No, a mí tampoco, por eso te digo que es muy... Muy machacacabezas, vamos a decirlo así. Vienen más, vienen más. No pasa nada. Venga. Hasta luego. Es que el triángulo, tío. Mira, me están dando logros por haber aguantado sin que me toquen, ¿sabes? Sí. ¿Vos? ¿Puede ser vos? Ahora ya me han tocado ya, ¿eh? Ahora ya... Vale, cuando usas la ira te curas, tío. Sí. Me han matado, tío. Me cago en la mar, tío. Julio, es como usar el Doom Slayer. Si no lo haces a saco, la palma. Sí, sí, tienes que ir muy a saco, pero me han matado. Me han matado. ¿Pero por qué te matan tanto? Porque me estaban disparando desde arriba y los disparos de arriba como que te aturden y te revientan, básicamente. Como escala, chaval. Venga, vamos allá. ¿Ves? Yo ya estoy saltando por ahí, ¿eh? Vamos a matar a lo que nos disparan. Dios, 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 ¡otra vez! ¿Te han vuelto a matar? Sí, tío. No sé por qué. La patanés. Me mata muy rápido. Aparecen los de color lila y... Te la has puesto en difícil, ¿no? Obviamente.
en ultra mega difícil. No, no te flipes. No, en difícil solo. Adiós, reviento los árboles. No puedo, tío. ¡Me mata otra vez! ¡Oye, nen! Recoge lo que hay por el suelo verde. Ya, ya. Y usa la ira, que te recarga la vida. R2. Es que me disparan, tío. No puedo apuntar. Muévete para un lado. Yo qué sé, loco. ¿Cómo? ¿Cómo puedo hacer eso, tío? El archivo. Podría colar, me dice. ¡Pum! Ahora, ya me he cargado a ese. Ese. Es el que hostia, me revienta, pues, tío. Más adelante hay más de los que disparan, ¿eh? Es que son muy pesados, tío. Vale. Vale, ahora que para dónde hay que ir. Venga, Hulkito. Vamos para allá. Vale, vamos a coger cajitas por aquí. Ya por fin he aprendido que hay que reventar primero los que disparan y luego ya. Sí, ve primero por los que disparen. Sí, yo creo que sí, ¿no? Un palmazo en tu cara de mierda. Mola las cajas, tío, que Hulk las abre como muy lento, como... Hostia, las partes de Hulk son médula espinal y huesos, tío, anda que. Pero eso no es visual, ¿no? Eso no se ve en ningún lado, ¿no? No, solo los trajes. Como bufos. Kamala Khan, hemos vuelto. Dark Souls, como está encerrado con monstruos de Doom Eternal. Es muy fuerte Dark Souls. Venga, seguimos. Vale, ya estoy con ella. He llegado como una especie de base. Aquí hay cajas y tal. Vamos a abrirlas. Si no, me revienta. Y esto de recursos, vale, supongo que se tendrán que craftear. O sea, habrán cosas para craftear. Vale, aquí hay cajas también. Vamos a abrir. Te quitan media vida de un disparo, tío. Te lo he dicho, que está la cosa chunga. Tú te ríes, pero... Venga, vamos allá. Ay, deja de teletransportarte. Vamos a romper esto. Vale, ya estoy. El archivo Olimpia. Vale. Estoy llegando. Vamos. ¡Ey, Berto! Berto Altarejos. Te sonará de otras películas. Como el gran Bertín. El Bertín Osborne Returns. O Bertito Palomito. Esa es otra súper famosa. Bertito. Venga, va, vamos a reventar cabezas, ¿no? ¿Dónde está? Voy. A mí dejarme, tío, ¿dónde estáis? No
¿Dónde está el que dispara, tío? Oye, nen. Hostia, otro boss. Rico, rico. Venga, vamos allá. ¿Que me dispare? ¿Por qué? ¿Y dónde estáis? Ah, vale, ahí está. Ay, 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 ay. A tomar por culo. Venga, hasta luego. Hostia, la eliminación de Hulk. Ya, ya, es muy bestia. Es muy bestia, tío. Venga, hasta luego. ¿Dónde está, tío, el que se te transporta? Ahí está. Vale, destruye. Destruye. Básicamente hay que destruir. Venga, hasta luego. Volador asqueroso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga. Oh, Dios, no. Espérate que habrán enemigos, tío. Venga, vamos, 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 vamos. ¿Dónde están los enemigos? Ostras, que aún vienen más, espérate. Hostia, cómo ha volado. Nuevo nivel, perfecto. Dios. Todo rompo, todo jodo. Abre la pestaña con aumento de potencia. Venga, hasta luego. Nanocitos. Vale, sintoide adepto primo. ¿Qué pasa, primo? Esqueletos, pero qué cosa más fea. Venga, ¿qué pasa? Está un poco enfadado Hulk, ¿eh? O sea, digamos que aquí hay servidores, aquí hay PCs que ya no van a funcionar en la vida. Mierda los que disparan, tío, qué pesaditos son. Pero vamos a coger este arma. ¡Oh! De 5 estrellas, loco. Pasa por encima un objeto de equipo para aumentar. Que ya lo he hecho, que me dejes en paz. Venga, hasta luego. ¡Vos, vos, vos! Vale, es posible que me maten. Venga, hasta luego. A chuparla contigo. Romper puerta, dice. Me van a matar, ¿eh? Me ha matado, claro que sí. Me ha matado, tío. Me ha pegado la reventación el boss. Bueno, boss, no sé si es el boss, pero un bichito que aparece aquí en los servidores. Cuando rompe los cuatro, aparece, tío. Y me ha hecho pupota, ¿eh? Pues a mí me está pareciendo bastante fácil. Joder. Esquivas un poquito ya. A dormir. Venga. Aquí estamos. Ay. Venga, estoy dentro ya. Yo no sé qué hay que hacer aquí.
sinceramente. Provoca el caos, vale. Yo creo que puedo hacerlo. Tío, lo está rompiendo todo, tío. Otro de estos. Los de las espaditas. Sí, sí. Se las traen, ¿eh? Sí, sí. Joder, otra vez, tío. Están reventando, ¿no? Sí, otra vez, tío. Ya verás adelante. Venga, hasta luego, pesado. Nanocito, módulo de mejora. ¿Qué es esto? Aumenta la potencia de objetos de equipo de artefacto para incrementar rápido su... Vale. Joder. Duro de pelar, manda un trofeo. Vale. Equipo de mayor potencia. Da igual. Pues aquí estamos. Hola chicos, ¿qué tal? Estoy en vuestras oficinas, paseándome. ¡Ostras! Que hay gente con espadas. Ostras, vista anulada temporalmente. ¿Vista anulada? Nublada. Ah. Cosas más raras te pasan. Me han aturdido. Pues yo estoy subiendo niveles y no sé cuánto. Yo no subo ningún nivel. Bueno, uno. No, niveles de edificio, o sea, pisos. Hay que ir subiendo. Yo aún no he llegado. Ah, mira, la ira me da blindaje ahora. Es que pone que son nivel 11, tío, soy nivel 3. ¿Qué quieres que haga, crack? Sometimiento heroicalista, ¿vale? ¡Buah! Menuda reventada, papá. Se matamos a este ya. ¡Hostias! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Vámonos. Venga, a dormir. Yo estoy partiendo cabezas. Provoca el caos, ¿vale? Pues hay que subir. ¿Cómo que lo necesito este laboratorio? ¿Qué dices, patán? Me voy para allá. Vámonos. Hostia, momento, momento. Uf, otro boss de estos, tío. Guau, guau, guau. Creo que he llegado a donde tenía que llegar. Me matan, tío. Voy a bajar. Acuérdate de curarte. ¿Cómo? Con el R2. Con la rabia.
Ya, pero que no. Otra vez me ha matado, tío. ¿Has jugado Undertale? No. Y Deltarune tampoco. No llego para arriba, ¿eh? Me está costando el jueguito. Artefactos de equipo. Yo como subo más por aquí. Venga, este fuera. Componente explosión Más con reactiva. espadita. Joder. Muérete ya, tío. Venga, hasta Vale, ya luego. casi. Vale, hay que subir para arriba, ¿no? Hay torretas encima, ¿sabes? Vamos a seguir subiendo. Mola porque hay puertas que no puedes romper y eso me mola bastante. Me hace mucha gracia. Hay puertas que dices, pues no las rompo. Esta no, esta no, Esta esta no. no hay que romperla. Estoy rompiendo todo el edificio entero, pero esta. Esta no me convence. Eres el peor incluso que en el Terraria. Dedícate al Two Crowns. No, hombre, no, por favor, no me digas eso, Berto. Berto Romero. Me mata, me mata, me mata, me Malísimo. mata, me mata otra vez, tío. No puede ser, ¿eh? ¿Para dónde tengo que ir? Es que yo ahora mismo no sé dónde tengo que ir, ¿eh? Ya, cinemática. Tuve No, para por aquí arriba que no es eres, lineal tío. todo. Que no es lineal, que he vuelto a bajar para. Es horrible esto, ¿eh? ¿Por qué bajas? Es lineal, dice. No mentáis, tío. ¿Dónde es? Pa' arriba. Vale, por aquí. Ah, vale, por aquí. Espérate. ¡Hostias! Un meca, chaval. Venga, hasta luego. Venga, vámonos. ¿Y esto? Nanocitos, nanocito. Tengo que ir saltando, si no me va a dar. Dios. Me salió del alma porque lo sufren mis carnes, ¿no? Por favor, que el Two Crowns. Soy buenísimo. Me están matando. El Two Crowns, eso de dejar irte a cagar y dejar el personaje fuera de la muralla es Porque está fantástico. guay. Es lo que se lleva. Solo que tú, pues a lo mejor no sabes lo que se lleva. No entiendes. Venga, cosas, cosas, cosas. Objetos, objetos, cosas. Vale, sigo Vale, a subiendo, ¿eh? chuparla. Venga. Madre mía, ya es que no se pueden romper más cosas ya. No se puede, no se puede. Madre mía, no puedo, ¿eh? Vale. L1, L1. Tú te he roto el de escudo, no te los. Es que se está curando, tío. Me cago en su sangre. ¿Quién se cura? Un pavo de estos chiquitito.
¿Quién me está disparando y por qué? A una torreta. Ah, vas bien, vas bien. Si vas por las torretas, vas bien. Sí, sí, pero no, no las veo, tío. ¡Me matan! Ya basta. Venga, hasta luego. Vale, vamos bien, ¿eh? ¿Y ahora esto cómo lo abro? Bastante fácil, la verdad. Terregenesis, me dicen. ¿Has jugado el Bendy and the Ike Machine? No. Equipo de mayor potencia, ok. Vale, ¿qué vemos aquí? Hostias. ¿Se viene vos? Escenita de correr. Uy, destruye el laboratorio. Hasta luego. Un mecha. Buah, ya me tengo que ir, Espera, mato a este de esto y ya. No, o sea, sigue jugando y acábalo, ¿vale? Y yo acabo cuando pueda. No, pero yo también me tengo que ir, así que por mí lo dejamos en otro momento, no pasa nada. Vale, vale. Lo voy a dejar en suspensión, así que... Vale. Pues nada, a ver. Yo creo que falta poco ya, No, o sea, a ver si nos podemos reunir. Este fin de no puedo, pero la semana que viene le damos. ¡Voy a palmar, voy a palmar! Ya dirás. Venga, tío. Venga, no, hasta luego. Yo voy a acabar este hasta boss y lo dejo. Hasta luego. Yo voy a ver si me paso este boss y lo dejamos ahí. Ahora una cinemática o algo y... Venga. Nos está reventando un poco, Uf. Hostia, es que quita mucho, tío. ¿Veis? Es que me quita muchísimo, tío. Me estoy rayando, Creo que lo vamos a dejar por aquí. Nos vemos en el siguiente directo, que será ya la semana que viene, el martes, puede ser. Sí, el martes. Martes directo de Terraria. Nada más. Nos vemos. Hasta luego.